Aprecio mucho al presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, el que tome la llamada. ¿Cómo estás, Juan Ángel? Gusto saludarte. Querido amigo, un gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos escucha. Oye, estaba viendo aquí el mapa, el monitoreo de sequía. Veo que no afecta en gravedad a Jojutla, pero ¿qué está haciendo el municipio igualmente para alertar a la población y hacer entender la importancia de cuidar el líquido? Pues de entrada, amigo, tenemos que hacer supervisión, ¿no? O sea, por todas las colonias y el centro de la ciudad. De entrada, hacia las personas y a los animalitos, ¿no? O sea, porque de repente se nos olvida que también los animales pues cuentan, ¿no? O sea, y aunque hay, y no debería, ¿no? Pero pues hay muchos perritos en la calle, ¿no? Pues al final es parte de nuestra responsabilidad también asumirla y pues protegerlos. Las personas, por supuesto, que son, y es lo principal, ¿no? De estar viendo que estén realmente hidratadas, ¿no? O sea, con los caudales de por sí de nuestro municipio pues es bastante grande, ¿no? Pero por eso tenemos que tener mayor cuidado. Y pues bueno, procurar, ahorita por ejemplo tengo un problema con una colonia que no han tenido agua, entonces le estamos mandando pipas de agua diarias para que pues realmente puedan saciar el problema, y esto lo financia directamente el municipio. Fíjate que aprovecho precisamente este tema tan importante que a todos nos debe de interesar, Juan Ángel, porque el apostarle a la adolescencia, a la juventud, en temas de ecología es algo muy importante, y me gustaría mucho que ampliaras lo que significa que Jojutla tenga la primer secundaria agroecológica, me dices que de México, ¿verdad? Es correcto, amigo, la verdad que estamos muy contentos, es la primera escuela secundaria agroecológica de nuestro país, vino la Secretaría de Educación Pública a nivel federal a prácticamente inaugurarla, obviamente ya es una escuela inaugurada, pues, pero más bien a denominar su nombre, ¿sí? Estuvo el viernes pasado. Y muy contentos porque, mira, este proyecto que inició hace algunos años y que hemos apoyado directamente al director de quien es su iniciativa, porque es el director de la Escuela Secundaria Técnica número 34, de verdad es que es sorprendente, amigo, tan sorprendente que primero Dios, ahí quiero mandar a mis hijos, ¿no? Porque la verdad es que ahí el niño que egresa de su secundaria, así te lo digo, va a poder sobrevivir cualquier situación. O sea, ¿por qué? Porque los enseñan a producir a partir de lo que hay en el campo, ¿no? O sea, a partir de lo que hay incluso en la vida silvestre, ¿no? O sea, ellos saben preparar comida con hojas, saben preparar alimentos con lombrices, con material que tú dijeras, bueno, ¿cómo se va a ser posible? Pues sí, ahí producen moringa se llama, ¿no? O sea, producen nada, producen mil cosas que la verdad es que es sorprendente lo que pueden hacer ahí. Saben instalar a partir de los ¿cómo se llaman estos? Los cajones para la miel, ¿no? Para que puedan producir miel. Saben producir alimentos a partir de la leche, ¿no? De las vacas, de mil cosas, pero no tan solo la parte que ya sabemos de desarrollo agropecuario, sino que van más allá, y de verdad que es sorprendente porque tío, o sea, cualquier tipo de insectos pueden tenerle una preparación, pues, para que puedan tener realmente una sustentabilidad en materia alimentaria, ¿no? De hecho, estamos hablando de una autonomía alimentaria, pero además el conocimiento que debe de tener un niño, pues, para que pueda desarrollarse en todas las áreas normales, como son las matemáticas, las sociales y todas las áreas que tiene que tener un ser humano. ¿De dónde surge la idea, Juan Ángel? Mira, esto es una idea del director de la escuela, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho es ayudarle, por ejemplo, le regalamos el molino para poder generar pues todo lo que son las semillas, poderlas procesar, ¿no? Ahorita vamos a regalarle una batidora industrial para que puedan producir masa, o sea, ahí pueden generar desde toda la cuestión de dulces típicos, pero que digo que no se requiere más allá de lo que hay en la naturaleza. Hablamos de temas que son sustentables, es decir, que no requieren industrialización, por decirlo de alguna forma, ¿no? Juan, ¿qué dice la secretaria del ramo sobre este tema? Quiero entender que vino a percibir su importancia. Exacto. Y su posible instalación en otras regiones. Exacto, de hecho, o sea, se le dio ya el nombramiento y el modelo que se está haciendo se va a replicar en otras partes del estado y del país, ¿no? Porque la verdad es que creo que es un tema de sustentabilidad bastante importante, y más con los tiempos que estamos viviendo, en donde la ecología debería de ser parte fundamental de nuestro país, de nuestro estado, de nuestra educación, ¿no? En donde tenemos que cuidar cada hoja del árbol
O sea, tenemos que procurar que la soberanía alimentaria se brinde, ¿no? Y esta enseñanza que están teniendo en esta escuela, en donde se han involucrado diferentes maestros, y que de verdad que es sorprendente, Teodoro, pues pueda ser un modelo para el futuro. Porque si no entendemos que las cosas no son como hace 20, como hace 30, como hace 50 años, y nos seguimos acabando el planeta, pues evidentemente pues la raza humana va a tener un destino pues muy triste, ¿no? ¿Tendrá Jojutla otra secundaria, por lo menos antes de que concluya tu administración en este aspecto? Vamos a seguir fortaleciéndola, vamos a seguir fortaleciendo esta secundaria, ¿sí? Lo que te queremos es que siga brillando y que sea el ejemplo para que después, cuando ya estemos en otras áreas del gobierno, podamos replicar este modelo en todo el estado, Teodoro. Y eso me voy a encargar yo, primero Dios. ¿Por qué? Porque sin duda es ayudar a la sociedad y a los pequeños a tener una visión de vida diferente a la que tenemos o a la que nos formaron a nosotros. Bien, Juan Tequesquitengo, es el gran atractivo del estado, de la zona, y durante muchos años pues había temor de viajar, el tema de la inseguridad y otros muchos asuntos. ¿Cómo va el turismo y la confianza de la sociedad en la zona? Amigo, la verdad es que estoy muy contento. Este fin de semana no fue un fin de semana largo, aunque hubo el festejo del Día del Padre, pero tuvimos una ocupación hotelera del 90%. ¿Sí? Te quiero comentar que nuestra gente está realmente aceptando y generando que el turismo venga. Ha habido muchísima capacitación a los prestadores de servicio, y por supuesto, lo que tú acabas de decir, ¿qué es lo que alguien busca para sus vacaciones? Pues que sea un lugar tranquilo, que sea un lugar seguro, y pues ahí están las cifras. Llevamos 4 años sin un secuestro, ¿sí? La disminución de más del 70% de homicidios, por supuesto que el robo a casa habitación también ha disminuido bastante. De repente hay uno que otro cristalazo, pero son delitos menores y que por supuesto que vamos a seguir atacando para que esto no pueda, para que esto no pase, ¿no? Pero por supuesto que mira, te hablamos de un vehículo de 10,000 que llegan, ¿no? En fin de semana, ¿no? Por ponerte un ejemplo, no son tantos, son alrededor entre 3,000 y 5,000 vehículos que están llegando cada fin de semana, y bueno, que tenemos que seguir generando acciones pues para que haya cada vez menos, y por supuesto que el lago de Tequesquitengo siga teniendo este boom que está teniendo ahorita. De verdad me siento muy contento. El uso de la tecnología, de los drones, el uso de la confianza con los prestadores de servicio, las cámaras de seguridad, pues que nos brinda pues para saber exactamente qué es lo que ha pasado, por dónde ha pasado, y prevenir a que pasen, sobre todo, que es lo más importante, para que la gente pueda disfrutar de un fin de semana de verdad, de maravilla. Y además no es tan solo Tequesquitengo, sino también ya Jojutla, ¿no? Nuestros mercados repletos, nuestro centro repleto, ya con gente ocupando los hoteles de Jojutla Centro, no tan solo en la visión de negocio, porque nuestra ciudad es comercial, sino también en la visión ya de turismo de ciudad, que también es bastante importante. Juan, el crecimiento del estado queda muy claro, es hacia el sur, pensando en la capital. Está en Jojutla, Jardines de México, Imagina, una cantidad importante de nuevos fraccionamientos, pero veo orden, y creo que eso es algo bien importante en el control del crecimiento urbano. Así es, amigo. De hecho, estamos hablando del orden de crecimiento urbano. De hecho, incluso ya estamos elaborando nuestro plan de desarrollo urbano, ¿sí? Que vamos a ser de los pocos municipios que lo vamos a tener. Ya tenemos el ecológico, que es bastante fundamental para cuidar precisamente las partes de desarrollo ecológico de nuestra ciudad, de nuestro municipio. Pero no tan solo eso, estamos ordenando, o sea, desde hace 4 años llegamos a convenios muy claros con, por ejemplo, los ambulantes, ¿no? Y hoy los ambulantes están en un orden que de verdad, amigo, deberías de ver, seríamos la envidia, ¿sí? Y ¿sabes qué? No fue mano dura, fue diálogo, fue convencerlos para que se ubicaran, para que generaran condiciones de verdad que permitieran el desarrollo económico de ambas partes, los establecidos y los ambulantes. Bueno, incluso cuando fue la pandemia, fueron los primeros en tomar los cursos del Seguro Social, a ese orden que me estoy refiriendo, ¿no? O sea, incluso a generar acciones, ¿no? Y mostraba un lugar, por ejemplo, que es un estacionamiento, ¿no? Que en el día se ocupa del estacionamiento de los mercados, y en la noche pues era un deambular en donde vendían cenas, pero pues la verdad no se antojaba. O sea, está muy rica la comida, pero el lugar estaba feo, estaba con falta de iluminación, había robos, había muchas cosas. Mira, hablando con ellos, los involucramos, y deberías de ver, es un punto más de atracción, porque se parece a esos comedores
tan bonitos que hay en Guanajuato, por ejemplo, ¿no? Es donde va la gente a comer, a disfrutar y todo eso. Pues hoy lo tenemos ya en Jojutla, una cenaduría en donde hay alrededor de 40 puestos para vender cenas diferentes, variadas, con limpieza, con higiene y bonito el lugar, ¿no? Porque hasta pareciera que es raro, pero con una buena enlonado y con unos buenos focos, le cambió totalmente la imagen y hoy es un punto más de atracción también turística. Pues gracias por tomar la llamada, Juan Ángel. Creo que son importantes temas que reflejan pues tu estilo de gobierno, pero también el que se detectan esos detalles que a lo mejor jamás nadie voltea a ver y es ahí donde se genera el cambio. Tenemos que estar al pendiente, amigo. Si te dan el honor de ser alcalde, si te dan el honor de ser gobernador, si te dan el honor de ser lo que tú tengas que ser a representación de tu pueblo, tienes que entender que al toro por los cuernos, asumir con responsabilidad, con fuerza, con valentía, pero sobre todo con mucho amor, lo que te está brindando el pueblo y hacerlo bien. Te mando un fuerte abrazo, Juan Ángel. Gracias, un fuerte abrazo igualmente. Él es Juan Ángel Flores Bustamante, presidente municipal de Jojutla de Juárez.